Bueno, le damos la bienvenida a Carlos Hernández para hablar del bono a jubilados, algo confirmado por el gobierno nacional, pero faltan algunos detalles. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, Sergio. La buena es esa, ¿no? Que va a haber un bono. Atento al crecimiento de la inflación. El bono no va a ser para todos los jubilados, ni todas las jubiladas, sino para un segmento. Se está hablando de quienes cobran la mínima. Claro. Empezando por allí, si viene algo más... Los que cobran un poquito más también se sienten siempre perjudicados. Y todo. La ayuda para quienes cobran la mínima es fundamental, por lo que cobran, por lo que perciben. Más si es un bono, para tratar de comprar algo. Pero los que cobran un poquito más, dicen, ¿y nosotros para cuándo? Claro. Lo que pasa es que con ese cálculo que se hace trimestral de incrementos, igual va por debajo de la inflación, entonces para dar una ayuda, aunque sea a ese sector, se está anunciando el bono. Ya está confirmado que va a haber bono. Todavía no se sabe el monto. Tampoco da para tirar números, solamente decir que hay algunos bonos que en su momento se pagaron a 6.000 y hasta 8.000 pesos. Claro. Entonces, bueno, veremos qué sale entonces en los próximos días. Lo está estudiando esto Raberta del ANSES, pero depende mucho de las cajas. Así es que con Martín Guzmán para poder definirlo. La vocera del presidente, Gabriela Cheruti, ya lo está confirmando, aunque, insistimos, todavía no están los detalles. Le escuchamos. Sí, va a haber un bono para jubilados, lo están trabajando Fernanda Raberta con Martín Guzmán, la titular del ANSES, con el ministro de Economía, y va a ser anunciado en su momento, próximamente, en las próximas horas, por quienes están a cargo del tema y el presidente de la Nación. Los detalles, digamos, con respecto al bono se están trabajando en este momento y no me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo implementarlos, pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más. 48 horas, no más. Dice que van a hablar del Gobierno Nacional para darle detalles a todos los jubilados de la Argentina sobre este bono. ¿Cuánto es y para quiénes va? A calmar un poquito la ansiedad, entonces, para ver a quiénes alcanzan y justamente de cuánto va a ser. Habló de otros temas también la vocera del presidente. Temas. Tiró dos o tres cuestiones. Una, la violencia simbólica, para lo cual los medios de comunicación son bastante propicios para atacar a una mujer peronista, en este caso a la vicepresidenta. Salieron unos afiches días pasados que la trataban de asesina. También hubo un vandalismo en Santa Cruz, derribaron una estatua de Cristina, precisamente. No hay que olvidar también los piedrazos que hubo en el Congreso de la Nación. Pero son personas identificadas, en todo caso, y algunas por identificar. Están en investigación de esas cuestiones. Sin embargo, emprende con los medios de comunicación. Lo otro que comentó es que Sergio Massa está habilitado por el presidente para negociar con la oposición acuerdos. Acuerdos parlamentarios, pensando en políticas de Estado. Recordemos que le fue bien a Sergio Massa cuando... ¿Lo corren ahí al frente para la victoria? ¿O a la Cámpora? Y sí, lo que pasa es que la Cámpora está crítica directamente. Crítica de las políticas. Ya rompieron relaciones. Están allí. No, no, es una guerra no declarada. Pero está en los hechos, concretamente. Por ejemplo, cuando no le votan un proyecto necesario para el Poder Ejecutivo para acordar con el Fondo Monetario Internacional. Por darte un ejemplo, hay otros, ¿no es cierto? Después hay gestos de unidad que trata de dar, sobre todo el presidente, hacia el sector que lidera la vicepresidenta. Pero en ese momento tan crítico para el Poder Ejecutivo es cuando sale Sergio Massa a negociar con Juntos por el Cambio el acuerdo para que finalmente apoyen el crédito del Fondo Monetario Internacional. La oposición, ¿qué hizo? No aprobó el programa de acuerdos, porque eso es política económica que se haga cargo el Poder Ejecutivo, pero sí la aceptación del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que negociaron con Sergio Massa. Y es el rol que parece que va a tener, o por lo menos lo que dijo Gabriela Cheruti hoy, respecto de la necesidad de tejer acuerdos entre oficialismo y oposición. No habla de la Cámpora, no responde eso que vos estás planteando. Pero bueno, por allí vendría a futuro. No va a faltar el gas este invierno. Algo fundamental con lo que dijo el secretario de Energía hace dos semanas atrás. Lo dijo la vocera presidencial. Después los hechos nos pueden demostrar cualquier otra cosa. Y ella misma también admite, después la realidad nos señala, por ejemplo, que hay una guerra que no estaba prevista, ¿no es cierto? Pero aún así dice que no va a faltar el gas, que se han hecho todas las tratativas para importar, que están los fondos para pagar esa importación. Y lo mismo con los combustibles, y todavía no hay faltantes de gasoil. Nosotros hemos tenido problemas en la provincia de Mendoza. Venta por cupos en algunos puntos de la República Argentina y algunas estaciones de servicio aquí que directamente estaban esperando el camión, 24, 48 horas, un poquito más porque no tenían para cargar principalmente los camiones. Claro, eso arrancó en Mendoza. Ya se está notando en Buenos Aires donde establecieron esos cupos, ¿no? Es decir, te vendemos hasta, supongamos... 15 litros. 15 litros
y a los transportistas grandes hasta 100 litros. Siempre se quedan cortos, pero es la forma de prorratear lo que hay. Igual dice que va a haber menor necesidad de importación porque Vaca Muerta está trabajando, esto respecto del gas, también el tema de los combustibles. Vamos a escuchar a la vocera. Segunda parte de la nota. Eso. Los precios en la zona de frontera, que de un lado o del otro de la frontera varían los precios y entonces cruzan para cargar combustible o para revender combustible, es un tema que tiene que ver con cuestiones casi, te diría, de seguridad, digamos, que tiene que implementar de alguna manera gendarmería y los diferentes gobiernos provinciales. Ese es un tema. El gobierno entiende que no hay en este momento todavía faltante de gasoil, que estamos en una situación internacional que es muy demandante y que nos mantiene alertas. Las Secretaría de Energía está sobre el tema y está llevando adelante negociaciones, conversaciones con cada uno de los sectores para garantizar que no haya faltante. Y la pregunta anterior tiene que ver con el gas, en este caso tiene que ver con el gasoil. En todos los casos se están llevando adelante las conversaciones y las negociaciones para que no haya ningún tipo de faltantes y esperamos que esto efectivamente ocurra. Como ustedes saben, este es un tema que, por ejemplo, en la última reunión con el presidente planteó el presidente de la UIA, creo que fue, porque es un tema que todos son conscientes que va a tener repercusión en el tema internacional. Hay faltante de gas y hay faltante de petróleo en el mundo y tiene precios exorbitantes a raíz de lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania. Por lo tanto, es un tema sobre el cual entendemos que todos los sectores solidariamente podemos sentarnos a encontrar la solución y, tal como les digo, van a tener novedades sobre estos temas en la próxima semana, que entendemos que son de importancia. Gracias. Bueno, a ver, tranquilidad para toda la Argentina, tranquilidad para todo el país, no falta gasoil y no va a faltar gas en invierno por las bajas temperaturas. Tranquilidad es lo que trata, por lo menos, de transmitir. Bueno, uno confía en la palabra de Yo no me quedo tan tranquilo, mire que cómo soy. Ojalá, ojalá. Gas, todos los inviernos tenemos algunos faltantes y hay cortes a industrias, por ejemplo. El gas que llega a las residencias a veces no tiene la presión suficiente y esto es lo usual. ¿Por qué? Y además importamos gas, más allá de la guerra. La guerra arrancó el 27, 24 de febrero, hace un mes, febrero. Bien, sirve como excusa, ya ha llegado el punto. Es cierto que viene a agravar las cosas, pero hace rato que tenemos una crisis energética. Tenemos energía en el país suficiente, pero ha faltado política y por eso nos ha llevado a ser importadores netos de energía. Ojalá que nos vaya bien, Gabriela Cerruti. Bueno, hasta